Creo que en muy pocos casos esa inteligencia es genuinamente extraterrestre, entendiéndose como tal el origen en un cuerpo físico planetario extrasolar. Creo que hay un porcentaje mínimo que responde a eso, pero realmente muy mínimo. Quizás tan mínimo como la manipulación de la información por parte de medios paragubernamentales para ocultar proyectos militares negros. Y creo que un enorme segmento de lo que no puede ser explicado en términos convencionales, de lo que genéricamente llamamos ovnis, son vectores inteligentes de origen extradimensional. ¿Qué quiero decir con esto? Vehículos o entes, la discusión es semántica, provenientes de dimensiones o universos paralelos. Hoy soy un absoluto convencido de que si alguien me dispara a boca de jarro la pregunta que vos me hiciste, Percy, ¿qué son los ovnis? Digo, mayoritariamente, entidades o entes de origen extradimensional. Tal vez si esta misma entrevista me la hace dentro de 10 años, mi opinión mute en presencia de nuevas evidencias, pero esa es mi conclusión actual. Yo dudo que el gran contacto se produzca. Creo que las diferencias evolutivas y cualitativas con estas inteligencias son abismales. No creo que tengan interés en establecer con nosotros un contacto masivo en los términos diplomáticos como lo comprendemos nosotros, ¿no? Creo que nos lleva a una diferencia evolutiva como nosotros le llevamos a la gallina, si realmente nadie piensa enviar una delegación diplomática al gallinero más cercano. En esta visita centré mi atención, bueno, en Caral fundamentalmente, te lo decía fuera de micrófono, después también tuve la oportunidad de estar visitando Pachacamac y Machu Picchu, Ollantaytambo, Sacsayhuamán, pero hay otros puntos, Nazca, Chan Chan, Chavín-de-Huántar, que merecerían también su atención, lo cual es una excelente excusa para volver en otra oportunidad. Los mayas nunca profetizaron el fin del mundo. Los mayas no tenían profecías. Esta idea tan popularizada por la televisión, porque las profecías mayas dicen que no existen las profecías mayas, existen los calendarios mayas, que es otra cosa. El tema de las profecías mayas surge de algunos intelectuales norteamericanos, concretamente uno de ellos, José Argüelles, quien dice recibir esos mensajes por canalización, otra vez, desde las Pléyades, de mayas emigrados a esas estrellas. Uno puede creer o no en ese argumento, pero digamos, no es producto de una investigación arqueológica, científica. Es decir, a ver, el cambio de conciencia ya lo estamos viendo, lo hablábamos hace un rato, pero sí. Más científicos hablan libremente del tema, más gente se contacta. Está ocurriendo. No es una cosa que ocurre el 21 de diciembre, de golpe, ¿viste? Nos levantamos un día y todo el mundo está con un sahumerio en la mano diciendo OM mirando al cielo. Es un proceso que se acentúa o se acelera a partir de un determinado momento. ¿Hacia dónde nos lleva este cambio? Yo creo que en realidad eso es lo atrapante y lo apasionante de esto. No sé. Si uno tuviera todas las respuestas, no hay nada más aburrido que tener todas las respuestas. Yo creo que lo interesante de esto es que estamos al comienzo de algo, de un proceso, que va a ser doloroso para muchos, que sin duda va a ser perjudicial en algunos aspectos. Es decir, toda revolución es una revolución, aún la espiritual, ¿me explico? Entonces en el proceso hay pérdidas, hay conflictos, hay traumas, hay dolores, y también hay resurgimientos. Creo que va a ser una oportunidad única para que cada uno apueste a su propia capacidad latente, dormida. Ahora, si el ser humano está dispuesto a aprovechar esas capacidades, es un problema de cada uno. Ya creo que es una época en la cual no se va a poder culpar ni a los gobiernos, ni a los movimientos socioeconómicos o políticos, ser responsables de la realidad individual. Creo que la característica dominante es que ahora nos damos cuenta que la realidad de cada uno es lo que cada uno quiere tomar como realidad.